Realizan proclama política por parte de los convocantes de izquierda histórica, organizaciones urbano popular, campesinos y estudiantes, en donde señalaron que están trabajando arduamente junto con las agrupaciones que encabeza Carlos Talavera. Garantizan más de 160.000 votos para el próximo 2 de junio, además de su total apoyo para el candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa. Que estamos trabajando arduamente, de manera intensa y extensa, por toda la entidad poblana, precisamente esta expresión que se conoce como izquierda histórica, garantizar más de 160.000 votos al licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta para el próximo domingo 2 de junio. Mencionaron que uno de sus objetivos importantes es la democratización de la vida política de los 217 municipios que quieren recuperar la grandeza de Puebla con la inversión productiva de la democratización, terminar con la inseguridad, violencia, feminicidios y corrupción. Terminar con la impunidad y desde luego darle cauce al gran talento, la gran imaginación, la gran inventiva que hay en toda la sociedad poblana y que siempre hemos reivindicado la concepción de izquierda, la concepción y práctica de izquierda por lograr gobiernos que estén ligados a todos los espacios de la vida social, económica, política, cultural, deportiva y educativa. Aseguran que Miguel Barbosa es el mejor candidato para que se haga justicia, se logren las libertades políticas y el crecimiento del desarrollo económico, además de que recalcan de que es la mejor opción para la cuarta transformación. Le demos el triunfo contundente, definitivo, convenciendo a la ciudadanía de que Puebla necesita recobrar su grandeza, que Puebla necesita recobrar su cauce. Por su parte, Aarón Castillo señaló que es un movimiento que ha estado en crecimiento y que la tragedia del pasado 24 de diciembre del 2018, donde falleció la gobernadora electa Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, les brindará una oportunidad más para la izquierda para ganar en estas elecciones. Creemos en nuestras ideas y amamos a nuestro país. Es la segunda ocasión que vamos a las urnas por la gubernatura poblana. La tragedia, paradójicamente, abrió la puerta para una segunda oportunidad. Finalmente, Carlos Talavera mencionó que deberán dar su mayor esfuerzo al gran movimiento nacional para que México sea otro. Habrá mucho que hacer, pero hay que ganar Puebla con Barbosa, refirió. Para que gane nuestro amigo Luis Miguel Barbosa, estoy seguro que unidos todos nosotros tenemos que seguirlo acompañando. Como ahora tenemos un presidente valiente, cuando teníamos puros presidentes cobardes. Es el momento de demostrar la unidad de todas las mujeres y de todos los hombres de México en beneficio de la cuarta transformación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a futuro de nuestro gobernador, que este 2 de julio, estaremos votando a favor de él. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.